Hola a todos, yo soy Re y hoy les traigo un adelanto de Días de Luces de Verano, que es el nuevo evento que llegará el próximo mes. Este nuevo evento traerá dos cosas geniales. La primera son los barquitos, como los que podemos ver acá. Y la segunda es este increíble artículo que hablaremos de él en un momento. Los barquitos los colocamos con hechizos y los hechizos los compramos en esta tiendita, que yo supongo que esta tiendita te vende lo mismo que encuentras en el arca. Yo supongo que estará aquí de manera momentánea mientras dura el evento, porque si la dejan de manera permanente, pues entonces, ¿para qué hicieron el arca? Y por acá tenemos nuestros tres hechizos gratis. Si queremos más, nos van a costar 6 velas, pero estos son gratis. Ahora vamos a poner un barquito. Yo no he puesto ningún barquito. Vamos a ponerlo por este lugar, porque no hay ningún barco acá. Aquí lo podemos colocar. Okay. ¿Qué ponemos? ¡Oh, qué bonito! Bueno, nuestros amigos y más jugadores van a poder darnos likes. No sé si esto funcione de la misma manera que los puntos de meditación, en los que a los 10 likes te dan un corazón. No sé si vaya a funcionar de esa manera. Esperemos que sí. Ahora vamos a ver este nuevo artículo. Por cierto, los barquitos los puedes poner, no tienes que ponerlos aquí. Puedes ponerlos en cualquier zona de los diferentes mundos, en cualquier zona con agua. En cuanto a este nuevo artículo, que la verdad a mí me gusta mucho, creo que visualmente se ve muy bien. Y vamos a ver qué podemos hacer con esta lámpara. Podemos encender velas. Aquí ya están todas encendidas, así que me voy a ir a planicie. También algo que noté es que primero que nada, podemos observar que el botón de para cambiar a vuelo rápido es diferente. Y cuando cambiamos a vuelo rápido, seguimos teniendo la lámpara, lo cual me parece muy bien, porque creo que con los fuegos artificiales, no, al cambiar a vuelo rápido se te quitaban. Y bueno, esto me parece muy bien. Ahora vamos a irnos a un lugar más oscuro para ver qué tan buena es nuestra lámpara.
Es un sitio muy, muy oscuro. Así que vamos a ver. Como podemos observar, es muy buena la lámpara. La verdad que da mucha luz. Sí, la lámpara me encanta. Lo que no me encanta es su precio. Cuesta $20 y sí me parece un poco cara, pero pues así son los artículos de edición limitada. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Espero y puedan comprar este artículo.